Hola, amigas, bienvenidos a un nuevo video de Creaciones Joica. Como ven, hoy les traigo este lindo proyecto y son unos monederos en forma de cámara que ustedes podrán combinar en los colores de su preferencia. Y lo mejor lo podemos hacer con restos de hilo que tengamos en casa. Así que las invito a que se queden con el paso a paso. Los materiales que vamos a utilizar son hilo de diferentes colores. En este caso, yo voy a utilizar estos colores y muy poquito de negro. También vamos a necesitar un cierre, ya sea de estos. O, si ustedes gustan un color que le combine a su monedero. También estaremos utilizando una aguja de acuerdo a su hilo. En este caso, yo estoy utilizando un hilo crochet, es un hilo delgado de un milímetro con una aguja número 3 o de 1.75 nuestras tijeras y también estaremos utilizando un marcador. Comenzaremos tejiendo un nudo bien reforzado y luego vamos a hacer 25 cadenas. 1 2 3 4 5 así hasta completar nuestras 25 cadenitas. Luego que tenemos nuestras 25 cadenas, vamos a marcar ahí esa última, es decir, la número 25 y vamos a hacer dos cadenitas más. Que va a reemplazar nuestro primer punto medio alto, tomamos la lazada y ahí en esa que marcamos vamos a hacer un punto medio alto. Así. Y así nos vamos a ir por todas las cadenitas realizando puntos medios altos. Vamos a continuar así hasta llegar a este último punto donde vamos a hacer el aumento para girar. Y ya nos hace falta un último punto. En ese último punto vamos a realizar tres medios puntos altos. Ahí va el primero el segundo y el tercer medio punto alto. Ahora vamos a seguir por cada cadenita realizando medios puntos altos y vamos a escondiendo este hilo. Así vamos a llegar al final pero ojo, acá no vamos a cerrar, y es lo que les voy a explicar: voy a continuar tejiendo hasta este último punto, ante penúltimo punto, para explicarle cómo vamos a seguir en forma espiral, ok. Aquí ya estamos llegando al último punto, y en este último punto que fue donde alzamos las dos cadenitas, vamos a tejer dos medios puntos. Y aquí en estas dos cadenitas no vamos a cerrar. Vamos a tomar la lazada y vamos a hacer un medio punto. Y ahí es donde vamos a colocar nuestro marcador para tener una guía de dónde se nos termina cada vuelta. Vamos a colocar el marcador ahí. Y simplemente vamos a comenzar a tejer un punto, un medio punto alto sobre cada medio punto alto, como se nos presenta. Así vamos a ir tejiendo toda la base y en total estaremos haciendo aproximadamente 11 vueltas. Vamos a hacer lo que es esta parte. Les voy a decir en centímetros cuánto tiene este monedero porque muchas me preguntan cuánto vamos a tejer en un mismo color. Aquí, en las cadenitas que realizamos de base, nos dio 9 centímetros y medio. Este es un hilo más delgado. Y acá lo hice con un hilo un poquito más grueso. Miren. Y me da 10 centímetros de base. Eso es lo que ustedes van a hacer. 10 centímetros. Y del color base vamos a hacer 5 centímetros y medio de tejido. 5 centímetros y medio de tejido es lo que vamos a estar realizando. Yo aquí por lo menos hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vueltas. Entonces, vamos a realizar 11 vueltas hacia arriba. Ok, miren, ya aquí tengo mi marcador porque saben que estábamos trabajando en espiral, no estábamos cerrando las vueltas. Y he realizado 11 vueltas, las cuales me dieron mis 5, ,5 centímetros y medio de tejido. Ahora, como terminamos aquí, no queremos que el empate del otro color se nos vea ahí vamos a rodarlo hacia esta parte entonces vamos a quitar el marcador y vamos a seguir tejiendo medios puntos altos hasta llegar a la esquinita para que ahí sea donde nos quede el empalme de nuestro hilo Miren, aquí va a ser nuestro empalme. Aquí, miren, que queda en toda la esquinita. Y ahí lo que vamos a hacer es un punto deslizado. Ahí llegamos, hacemos un punto deslizado, hacemos una cadenita y vamos a cortar el hilo. Así de esta manera. Ya este color no lo vamos a utilizar más. Y ahí donde hicimos el empalme, vamos a colocar nuestra aguja y vamos a traer el siguiente color a utilizar. En este caso yo voy a utilizar este color beige claro. Hago mi nudito, lo saco por ahí. Hago dos cadenas. Ahí están las dos cadenas. Comienzo a tejer medios puntos altos. Y de estos medios puntos altos vamos a tejer cinco vueltas. Perfecto, ya aquí estamos en el último punto. Si estuviéramos cerrando nos tocará cerrar en la segunda cadenita, pero como vamos a seguir trabajando en espiral, vamos a tomar la lazada y en esa segunda cadenita vamos a hacer el medio punto alto y ahí colocamos nuestro marcador. Y seguimos tejiendo como se nos presentan los puntos uno en cada espacio disponible. Vamos a tejer en total cinco vueltas. Yo voy a continuar hasta tejer las cinco vueltas. Perfecto, mis hermosas. Miren, ya aquí realicé la cuarta vuelta. Lo voy a dejar con cuatro vueltas porque considero que es la altura que debe tener mi monedero. Entonces, aquí no sucedió lo mismo que acá. No quiero que la unión me quede aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a retirar el marcador y voy a continuar tejiendo hasta llegar a la esquina. Aquí voy hasta llegar a la esquina. Y ¿Ok? ahí llegamos a la esquina. Y vamos a cerrar con un punto deslizado. Así de esta manera. Ahora hacemos una cadenita. Y vamos a hacer punto deslizado en cada punto. Con el fin que cuando coloquemos. No muy apretado, porque después se le cierra la boca de su monedero. Con el fin que cuando coloquemos el cierre. No se estire la boca del monedero. Sino que quede siempre con su forma. Por eso ustedes ven que yo a todos los monederos le hago este punto deslizado aquí en la última vuelta. Así vamos a hacer todo el contorno este. Vamos a hacer esta vueltecita así. Y ya terminamos para explicarle cómo hacer el accesorio de la cámara. Perfecto. Y aquí llegamos al final. En la cadenita que hicimos. Vamos a hacer un punto deslizado. Hacemos una cadenita más. Cortamos nuestro hilo y escondemos, y nos ha quedado así hasta el momento. Tenemos nuestro monedero con una base de 10 centímetros y con una altura de 8 centímetros, es decir, que del color de este color simplemente tejimos 2 centímetros y medio el color de arriba y de este 5 centímetros y medio y miren aquí está la base ahora vamos a hacer esta parte que va en negro pero yo se la voy a hacer en otro color para que ustedes puedan realizar su monedero y poderlo decorar igual ok amigas ahora vamos a realizar lo que sería el lente de la cámara no lo voy a hacer en negro para que ustedes puedan apreciar los puntos los voy a hacer en este mismo color que realizamos el monedero y lo vamos a hacer haciendo un nudo deslizado. Tomamos hebra, pasamos por los dos dedos y formamos una cruz. Metemos por debajo de este hilo y sacamos el otro, así de esta manera. Y ahora vamos a subir con dos cadenas que va a ser nuestro primer punto medio alto. Luego en este aro mágico vamos a tejer en total 12 medios puntos altos contando las dos cadenitas. Voy a continuar tejiendo los 12 medios puntos altos y les explico lo que vamos a hacer. Luego de que hemos realizado los 12 medios puntos altos, vamos a tirar de este hilo cerrando nuestro aro mágico, así de esta manera, y en la segunda cadenita... Si sí, vamos a cerrar normal con un punto deslizado. Así. Ahora subimos dos cadenas y en el mismo espacio vamos a realizar otro medio punto alto, es decir, un aumento. Y así vamos a estar haciendo por todos los puntos como se nos presentan. Vamos a hacer dos medios puntos altos en el mismo espacio para formar aumentos. En total nos deben quedar 24 medios puntos altos. Voy a continuar así realizando mis aumentos. Sería la segunda vuelta. Y les explico cómo hacer la tercera vuelta. Perfecto, ya aquí terminé la segunda vuelta. Vamos a cerrar la segunda cadenita. Ahora la tercera vuelta subimos con dos cadenas, tomamos la lazada y realizamos un punto medio alto en el mismo espacio para realizar un aumento. Ahora realizamos un punto alto sencillo y en el siguiente un aumento, es decir que nuestros aumentos van a ir separados por un medio punto alto. Aquí me corresponde el aumento y ahora hago mi medio punto alto solito. Así vamos a hacer toda esta tercera vuelta. Perfecto, ya aquí terminé la tercera vuelta que fue realizando aumentos separados por un punto alto. Aquí vamos a cerrar con punto deslizado. Hacemos un nudito y cortamos el hilo y ahora vamos a hacer este borde yo lo voy a hacer en este mismo color entonces voy a unir aquí donde cerré voy a esconder este hilo hago dos cadenas y simplemente vamos a realizar Perdón, una cadena. Vamos a realizar una cadena y vamos a hacer puntos bajos. Así como se nos presentan los puntos. Un punto bajo en cada espacio disponible. Así de esta manera. Vamos a tejer un punto bajo en cada punto disponible. Perfecto. Ya aquí vamos a finalizar y vamos a finalizar de la siguiente manera. Que aquí nos tocaría cerrar. Y vamos a jalar un poquito este hilo. Y vamos a ingresar por esta parte de atrás de la cadenita que hicimos inicialmente. Así. Y vamos a jalar este. Y hacemos una cadenita y otra cadenita. Cortamos y aseguramos. Es para que no nos quede la unión, el nudo en esta parte de enfrente, sino que quede acá atrás. Con ese fin lo hicimos así. Ahora este hilo lo escondemos. Y miren, aquí lo pegamos con silicona o si ustedes quieren lo van a coser la cámara. Y vamos a hacer este cuadrito que tiene la cámara. Y lo vamos a hacer también en color morado porque eso va ya ustedes saben que lo que yo hice morado va en color negro simplemente quiero que aprecien los puntos entonces hacemos un nudo reforzado y vamos a tejer cuatro cadenas 1 2 3 4 marcamos ahí y realizamos 1 2 cadenas y vamos a realizar medio punto alto en total nos deben quedar cinco medios puntos altos miren aquí sería el quinto medio punto alto ahora dos cadenas giramos el tejido así Después que lo giramos, vamos a hacer un medio punto alto en cada punto como se nos presenta. Y serían dos, tres, cuatro y cinco. Así. Hacemos una cadenita. Si ustedes quieren cortan largo el hilo y lo cosen alrededor o simplemente cortan, esconden el hilo y lo pegan con silicona en esta parte. Aquí. Miren, así de esta manera. Esconden todos sus hilos y la van a hacer así. Ya lo único que faltaría sería pegar el cierre. Bueno chicas, para colocar el cierre que ya hemos hecho este borde, para que miren, para que no se cambie la forma ni se anche, ustedes van a tomar su cierre, lo van a colocar aquí en toda la mitad, miren, de un costado, y van a tomar con aguja de hilo y van a dejar un espacio así y van a ir cosiendo de esta manera a mano de tal manera que no se note mucho y que quede muy limpio su trabajo de esta manera yo pego mis cierres a mano miren quedan aquí los voy cosiendo aquí ya es cuestión de cada una si le desea colocar forro, si desea eh, colocarle un accesorio o un llaverito, una mini cámara. Es opción. Esto es ideal para negocios, chicas. Simplemente nos gastamos 13 gramos de hilo y la verdad es muy rentable. Así que las invito a que visiten mi canal y encuentren los diferentes diseños de monederos que les tengo para negocio.